Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Feliz martes. No, Juan, mitad de semana es martes, apenas martes. Y estoy grabando hoy martes porque son las 6 de la tarde. Ay, hace bastante calor, está bien caliente. Y voy a ir a regresar una ropa que compré. No les enseñé ni lo que compré ni nada. Ni les grabé ese día que fui a comprar, que fue el fin de semana. No les grabé nada el sábado en Express. Me compré esta camisa que la verdad me encantó, pero me quedó grande, que es esta, miren. Bueno, déjenme las pongo aquí para mostrárselas. Es esta camisa que me compré en Express y la verdad me encantó bastante, pero me quedó muy grande. Eso que es extra, small, y pues la voy a regresar porque me queda grande. También me compré otras dos que ahí las tengo y esas sí me quedaron muy bien y están muy, muy, muy bonitas. ¿Saben cuándo se las muestro? Ya que me las pongas, las voy a mostrar para que ustedes vean cómo me queda. Estas me quedan bien bonitas, las compré también en Express. Y luego en Guess me compré esta, miren. Esta que también me quedó muy grande, eso que es extra, small, y me quedó bastante grande. Y la voy a regresar, también me encantó, está bien bonita, está bien bonita, pero me quedó grande. Y las compré aquí, en Guess. ¿Guess o Quest? No sé cómo se llama. Y llegó esta también, la compré ahí y está bien bonita también, miren, me encanta bastante los colores. También me quedó grande, eso que es extra, small, pero esta la voy a regresar también porque me quedó grande y porque salió manchada de una mano de pluma y pues mejor la voy a regresar. Y es lo que voy a hacer ahorita, voy a dejar a mi hermano en el gimnasio y voy a regresar esta ropa de una vez. Porque después no voy a tener tiempo. Porque tengo cositas que hacen durante la semana y no voy a tener tiempo de regresar a la ropa. Así que me voy a llevar a que se den una vuelta conmigo hoy en la tardecita. A regresar a esta ropa. En unos 20 minutos salimos de aquí de la casa para llevarla otra vez a regresar a la ropa, mis chicas y mis chicos de hoy. Y luego también lo que estaba haciendo es que estaba haciendo de comer. Llegué de trabajo, me puse a hacer de comer y me hice esta carnita, miren. Esta es pechuga de pollo deshebrada con papita y con chile de ojo. Oh my god, está riquísima, riquísima, riquísima. Ahorita la probé para tomar el sabor si tenía sal y eso. Está bien sabrosa, me salió bien buena, bien sabrosa que me salió. Y pues ahí la tengo. Y aquí ya voy a dejar, ya está la comida hecha. Voy a hacer eso y ya cuando venga, pues me pongo a comer. Así que pues. Vámonos, mis chicos y mis chicas bellas. Nomás que voy a cambiar la pila porque esta ya se descargó y voy a poner una que esté cargada. Lo que me pasó ahorita que me bajé de la camioneta. Lo que me pasó, miren, me cagó una paloma. No manchen, qué coraje me dio. Lo bueno es que me cayó en la mano nada más y no me cayó en otra parte del cuerpo, pero miren. Pinche paloma, me dio una cagazón. Y es que en la estación hay muchas palomas y por eso. Ay, no, qué asco. Qué asco, la verdad. Me cagó una pinche paloma. Lo bueno que nomás fue aquí en la mano. Mira. Bueno, ya me lavé la mano, miren, con jabón y todo, y ya me quité la cadera de paloma. Thank you.
ya vengo de aquí, ya fui a cambiar de ropa y nomás me compré en Express, cambié la camisa que había comprado con una más chica, pero es una diferente, en color gris, es una sencilla, pero de verdad me encantó y tiene un ofertón, me costó 10 dólares la camisa, ofertón, no, que tiene, ven y me acerco aquí porque me van a cagar las palomas otra vez, y ya llegué aquí a la camioneta, y pues ya me voy a casita de coger a mi hermano en gimnasio, y de ahí me voy a la casa. Ay, mis chicos y mis chicas, ya está. Ay, güey, se cierra la puerta, está bien caliente. Calientísimo. Como no tienen una idea. Estamos a 110. A 110, dice la camioneta que está a temperatura ahorita. Eso que es tarde, ya se está metiendo el sol. Y ahorita está bien caliente. Es cuando se siente más caliente cuando se está metiendo el sol. Porque está bochornoso. Ay, Dios mío. Estoy sudando. Como no tienen una idea. Con ese pedacito que caminé de las tiendas a la camioneta. No, hombre. Sudé bastante. Y nada más son que dos calles. Y pues uno. Bastante, bastante que sudé. Pero vine a preparar, me traje mi agua bien fría. Ay, está. Bueno, vámonos a casita. Y ahora nos miramos, mis chicos y mis chicas bellas. Feliz martes. A todos. Hola, ¿qué están mis chicos y mis chicas bellas? Feliz sábado, fin de semana. Y ahorita les estoy grabando aquí en la calle. Permítame. Bueno, dijo ahorita los saludo. Bueno, les decía, ahorita muy buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Feliz sábado, fin de semana. Y pues ahorita los estoy saludando aquí en la calle. Voy al banco a sacar un money order. Sí, money order. Porque tengo que pagar una multa que me pusieron. La verdad, estoy bien decepcionado. Me pusieron una multa y pues por algo que yo no sabía. Y pues a eso voy. Más tardecito les cuento todo, porque la multa que hice, todo. Ay, me pasé a Cali. Bueno, me voy por acá. Les cuento todo lo que tienen que saber. Pero sí, voy a hacer un money order para mandar, y también voy a pasar en el correo ahorita, voy a hacer el money order, voy a ir en el correo a, ¿cómo se dice? A mandarlo y a comprar las estampidas para mandarlo. Tengo 20 días para mandarlo, pero pues de una vez mejor lo mando. Ahorita voy al banco, es sábado, por eso voy ahorita, son las 10:20, y a eso voy, a hacer el money order para mandarlo. Para pagar pues la multa que me dieron. Oigan, acabo de llegar aquí al banco. Me voy a bajar ahorita. Me tengo que llevar esta hoja porque es donde hay que nombrar. Me tienen que hacer la, ¿cómo se llama? La, ay, el money order. Así que aquí las voy a dejar para que ya debo el banco. Si sí, voy al banco a llegar unos asuntitos. Así que ustedes no pueden ir. Ahí se me quedan. Bueno, ya hice money order. Y ahora vengo aquí a depositar el dinero que usé para el money order. Ay, no, chicas, es un show yo que tengo que hacer. Un show financiero que tengo. Que no, un desastre. Vámonos, chicos. Vamos a ver el correo postal. Ya tengo una fila atrás de tráfico bastante, bastante. Oigan, tuve que ir en Dolan a comprar una pluma porque, hijos, no. Se me olvidaron las pinches plumas en la casa. Ay, no, qué coraje me da. Y voy a llenar esto. Ojalá y no me vaya a equivocar porque es la única que tengo. Es la única carta, el único sobre que tengo. Y tuve que ir a comprar plumas y todo. Ay, no, es un show. Bueno, primero va. Voy en el correo a comprar la estampida para enviarla. Ay, no. No. Ahorita les cuento porque estoy pagando una multa y luego les cuento todo el pedo que está pasando. Vamos. Ay, Dios mío. No me pasan más cosas porque ya no hay más que me puedan pasar. Pero me pasa de todo, la verdad. En esta vida a mí me ha pasado de todo. Cosas que, o sea, cosas que ningún joven pasa y yo las he estado pasando. Ay, no, puro estrés, puro gastadero de dinero. Y pues estoy en crisis financiera ahorita y llego con esto que tengo que pagar y más. Hijos,
No, 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 no. Y llego, tengo unos planes y ya se me fueron todos los planes a la basura. Voy a tener que volver a hacer cambios en mi vida muy fuertes. Y pues sí, pero ahorita les cuento todo, todo lo que está pasando. Voy a dejar en eso el correo y ahorita nos miramos. Mis chicos, ya volví. Listo, ahora sí. Les voy a contar qué es lo que pasó. En día de ayer, viernes, pues yo fui a Navogadero. Pues yo a veces acostumbro comprar mandado allá y cruzo mandado pues normalmente, o sea, pero yo no sabía que no se pudiera cruzar eso y yo crucé. ¿Qué es lo que crucé? Crucé un paquetito de jamón y un paquete de salchicha. Entonces pues yo pensé, no, pues es salchicha jamón, o sea, no importa, porque no es carne cruda, sino que es, bueno, está crudo, pero es tipo cocido, o sea, está como hecho en fábrica. Y no es suelto, la venta suelta. Y pues yo pensaba eso. Y luego pues crucé el jamón y la salchicha. Entonces pues ¿cómo se llama? La señora que estaba ahí en el puente, pues me dijo, ¿me traía algo que haya quedado? Y dije, sí, traigo mandado atrás. Digo, pues un jamón y pues una salchicha. Entonces pues ella fue para atrás. Y abrió un compañero. Estuvieron checando y todo. Se pusieron las leyendas de letras chiquitas que dice el empaque. Y decía que era jamón de pavo. Y llegó que incluía cerdo y hasta el chicha también, que incluía una pequeña cantidad de cerdo. Entonces me mandaron a segunda inspección. Fueron los de agricultura de Estados Unidos, fue el supervisor de. Y llegó, pues ahí me estuvieron preguntando cosas y todo eso. Y ya dije, ah, pues es que yo no sabía que no se podía cruzar el jamón y hasta el chicha. Por eso yo crucé, es la primera vez que cruzo eso. Y luego, pues me dijo, no, pues sabes que vas a tener que pagar una multa y te se va a ir en el Sentry. Así que pues, ni modo, mis chicos, ya me quedé sin Sentry, me quitaron la tarjeta de Sentry y me cobraron una multa. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de yo entregar la tarjeta de Sentry, me pide mi licencia de conducir, me pide ay, ¿cómo se llama? Mi aseguranza del auto. Y luego pues ya se estuvieron como 1 hora y media o 2 horas en la oficina. Después salieron, me dijo, mira, tienes que firmar estos papeles. Si tú quieres firmarlos, si no, no, no. Si no, no firmes. Pero sé de que te vamos a recoger en el Sentry y este es el papel de la multa. Y pues aquí están tus documentos, me entregó solamente la aseguranza y las llaves. Ok, pues firmé el papel. Me dijo que si no firmaba, que si no quería firmar, pues que no firmara, que podía ir a corte. Pero dijo que si iba a corte, o sea, tenía que pagar los abogados y todo. Y luego, si yo perdía, yo iba a tener que pagar más de la multa que me cobraron. O sea, iba a tener que pagar al juez, tener que pagar a los de inmigración. Y tener que pagar abogados y todo. O sea, como que no valía la pena. Y dije, no, pues mejor pago la multa y pues firmo que me quiten el Sentry. Entonces me quitan la tarjeta de Sentry, me regresó la aseguranza, me regresó las llaves. En día de hoy, en la mañana, pues voy checando mi cartera, me doy cuenta que no tengo mi licencia de conducir. ¿Qué es lo que pasa? Que me quitaron el Sentry, me quitaron la licencia de conducir. Así que ahorita no tengo licencia. Ando con la licencia de Dios nada más porque me quitaron mi licencia. Y en el papel que me entregaron dice que me recogieron solamente el Sentry. No dice que me recogieron la licencia de conducir. Pues lo que yo estoy pensando es que la licencia se les olvidó entregármela y se quedó ahí. Lo que voy a tener que hacer es que el día lunes voy a tener que ir a las oficinas de Sentry a decirles que, pues, que me regresen mi licencia de conducir, porque, o sea, para volver a sacar la licencia tengo que volver a pagar, tengo que volver a hacer cita de aquí un mes, y qué voy a estar haciendo yo sin licencia 1 o 2 meses, porque se tarda bastante para darte la licencia. Así que pues ellos se quedaron con mi licencia, el señor que, o sea, que me estaba firmando, que me pidió la licencia y la aseguranza, él se quedó con mi licencia. Me imagino que se le olvidó, porque en el papel no dice que me quitaron licencia, nomás dice que me quitaron el Sentry, el Global Entry, ese que me quitaron nada más. Y la licencia yo pienso que se les olvidó y no me la entregó. Así que pues, en día lunes voy a tener que ir a la oficina de Sentry. Me dijo el señor que muchas veces si te entregaban el Sentry otra vez, que tienes que ir a la oficina a preguntar, exponen tu caso y ya ellos deciden si te lo entregan o no te lo entregan. Pues como sé, yo no iba a hacer nada, pues dije, ah, pues ya me lo quitaron de ni modos. Pero es que cuando me quitaron mi licencia, se quedó mi licencia ahí. Tengo que ir el lunes, allí sigues que me entreguen mi licencia. Y pues a mí si me quieren de que sean el Sentry, y si no, pues de ni modos. Y pues sí, mis chicos. El aprendizaje es que ustedes nunca crucen nada. Aunque digan que
puedes cruzar en este, puedes cruzar en este otro. No crucé nada. Yo, bueno, que tenía Sentry porque me hubieran quitado el pasaporte. Que también se guetía el pasaporte. O sea, si imagínense, me hubieran guetillado el pasaporte en no. Te guetían el pasaporte por castigo. O sea, me hubieran guetillado el pasaporte, no hubiera podido cruzar a México, como hagan de cuenta, por un año de castigo. No sé cuánto me van a castigar en el Sentry. Si va a ser permanente, que ya no me vayan Sentry. O solamente me van a castigar por un tiempo. O si sí me lo van a regresar en el lunes, no lo sé, ¿verdad? Me dijo que fue a preguntar a la oficina y es lo que voy a hacer en el lunes, a preguntar sobre mi Sentry, si me lo van a regresar o ya no. Y pero lo más importante, lo que más me dolió en el alma, no saben ustedes, es tener que pagar la multa. Y me dio chingos de coraje ver ahorita en la mañana que no me han entregado mi licencia. Porque la verdad dije yo, me quitaron el Sentry, pues ya ni modo. No es un documento muy importante, o sea, pues nomás no cruzo y ya. Pero sí, la verdad, sí es muy importante mi licencia de conducir. La verdad, me la quitaron y se me hace que se les olvidó. Y pues tengo que ir por mi licencia porque es lo que más me importa, la verdad. Es lo que ahorita estoy bien preocupado por la licencia. Así que pues eso es, mis chicos. Y pues andaba en el banco, hice money order, fui en Dorian a comprar una pluma. Y llego, fui al correo a entregarle el paquete de la carta. Y pues sí. Y el money order lo hice con la multa para mandarlo aquí a las oficinas. Pues son las oficinas de agricultura que están aquí en el puente. Ahí lo mandé. Y pues la verdad, a mí se me hizo bastante lo que tuve que pagar de multa para la cantidad que traía. O sea, nomás tengo un paquete chiquito de salchicha, un paquete chiquito de chorizo. Dice que fue 1 kilo en total de los dos. No les quiero ni comentar cuánto voy a pagar de multa, pero es bastante, bastante dinero. No vale la pena cruzar nada de mandado de México porque sale más caro la multa que vas a pagar. O sea, vas a pagar, como quien dice, un año de compras en México de multa. Me cobraron bastante, bastante, bastante. Pero pues ni modo, es porque yo no sabía y pues por algo pasan las cosas. Son aprendizajes y ¿saben qué? Ya no vuelvo a ir a México nunca. La verdad, yo no tengo ganas, ya no tengo ni ganas de cruzar porque yo sé que van a ser bastante, bastante, bastante pedo en el puente cada vez que cruce. Porque ya estoy, como que dice, ya estoy fichado, como que crucé algo ilegal. Que crucé salchicha y jamón. Y la multa que pagué muy, muy alta. No les recomiendo, la verdad. No les recomiendo, pero bueno, vámonos a casita, mis chicos. Oh my god, se llenó con $56. Ay no, está bien cara la gasolina, mis chicos y mis chicas. Carísima que está. Yo me acuerdo que hace. Yo me acuerdo que hace un año, antes de que entrara este presidente, yo llenaba la camioneta de este tanque completamente lleno. ¿Saben con cuánto? Con $20. Ahorita se llena con 55. No, está bien cara la gasolina. Hola, ¿qué tal, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Feliz lunes, principio de semana. Ay, se ve bien oscuro. Dejen acomodar la luz porque la tengo bajada. Ahí está. Ay, se sigue viendo oscuro. Bueno, sí. Vengo aquí a las oficinas del Sentry porque, como ustedes saben, me dijeron que me presentara el lunes. A mí sí me regresaban la tarjeta del Sentry. Aunque la verdad lo que me importa es que me regresen mi licencia porque ya se quedaron con mi licencia. Y es lo que voy a hacer. Bien, aquí estoy afuera de las oficinas. Bueno, aquí es el estacionamiento de los de inmigración, de los señores que trabajan ahí. Y aquí es donde está la oficina de Sentry. A lo mejor voy a entrar y ya no me van a dejar salir. Me van a quitar mi pasaporte y todo. Porque voy a entrar con el pasaporte porque te piden la identificación. Pero no tengo, o sea, se quedaron con mi licencia. Así que voy a tener que entrar con el pasaporte. A ver si no me quitan el pasaporte y me quedo hasta sin pasaporte. ¿Qué más le vale? No, nomás esto. Nomás voy a llevar los documentos que me dieron de donde me quitaron el Sentry, de donde pagué la multa y nomás eso. Sí, nomás eso. Nomás que todavía faltan 15 minutos y voy a esperar que sea la hora para entrar. Ay, nomás que tengo un dolor de panza espantoso, espantoso, espantoso. No sé por qué me empezó a doler la panza ahorita que llegué aquí. ¿Será de nervios? No, pero no tengo nervios. Ando bien. Pero me duele la panza bien feo. Me empezó a golear. Ay, Dios santo.
Oigan, ¿se acuerdan que estaba estacionado, verdad? Pues me dijo el guardia de seguridad que no era ahí, sino que era. Porque cuando yo saqué Sentry hace como unos 5, 4 años o 5, era en la oficina de abajo. Ahora lo cambiaron para acá, para el puente 2, en las oficinas de inmigración donde te checan los papeles y todo. O cuando vienes en autobús y te bajan y te checan, ahí es. Entonces, yo nunca he venido para acá, así que voy a meterme ahí. Voy a preguntar a los de que trabajan ahí, porque la verdad no sé. No sé dónde sea aquí. Y es lo que voy a hacer. Ay, a ver qué pasa, Dios mío. A ver qué pasa. Ahorita les cuento el chisme completo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? Y todo. Y mis chicos, ya salí. Me dijeron que eso era solamente con la supervisora de aquí, de los de, pues de esos de inmigración. Y la supervisora no está ahorita. Me dio el número de teléfono de la supervisora y viene hasta el día 21 de este mes. Así que hasta el 21 voy a poder saber si me entregan el Sentry o no. Pero lo más importante, lo que a mí me importaba, era mi licencia. Me dijo que lo más seguro es que ella no tenga la licencia. Que es muy extraño que me la hayan quitado y no me la hayan regresado. Dijo que fuera el puente donde me la quitaron, que fue el puente 1, que fuera con los de migración. Pero la cosa es que, ¿cómo voy a entrar? O sea, ¿con quién voy a ir? No puedo entrar porque no están los vehículos y si es, oiga, vengo por mi licencia, no me van a dejar entrar. Es lo que no sé, solamente que, ay, no es que no, va a haber mucha fila. Lo más, lo que puedo hacer, por aquí, por Estados Unidos, no, por acá adentro, no creo que pueda entrar a las oficinas de migración. Voy a tener que cruzar a México, regresarme caminando y decir es que si me regresa mi licencia. Ay, no, ay, chicos, es un show. Y me dijo la señora, no, pues ve puente 1 porque pues no puedes estar manejando sin licencia. Y dije, sí, pues eso es a lo que vengo, es lo que más me importa, mi licencia, que no me la regresaron. Y la verdad es lo que me importa, mi licencia, porque si me detiene un policía, me va a pedir licencia y no tengo. Si no la puedo recuperar, tengo que ir a las oficinas de la licencia se deportara como que me robaron la licencia, solamente así deportara como lobo, porque voy a ver si la puedo recuperar, no, si no la voy a deportar como que me robaron la licencia, porque pues me la robaron, o sea, no me la regresaron. Ay, no, mis chicos, es un show. Miren, ya van a ser casi las 9, no, no me va a cansar el tiempo. Bueno, voy a ir al puente 1, a ver qué puedo hacer, no voy a poder entrar, estoy seguro que no. A ver si me encuentro uno ahí, un señor de esos de que trabaja en el país. Yo voy a montar a su oficina con ustedes porque me quitaron el Sentry y me quitaron la licencia y ya no me regresaron la licencia. Y es lo que me importa. Porque de verdad no puedo andar manejando sin licencia. Y ahorita ando con la licencia de Dios solamente. Ay, no, mis chicos. A mí cómo me pasan cosas. A mí siempre me tienen que pasar cosas bien, bien, bien así. Muy quién sabe cómo. Ay, no. Cosas con el gobierno, siempre me pasan cosas así, mis chicos y mis chicas. Bueno, vamos al puente 1, a ver qué me dicen, a ver qué puedo hacer. Y pues no les puedo grabar nada ahí porque, como es establecimiento, como, no sé cómo decir, es federal, no puedo entrar con cámaras. Así que pues, vamos a ver qué. A ver, y les cuento el chismecito, les cuento el chisme. Yo sé que a ustedes les encanta el chisme, les voy a contar el chisme de qué pasó. Ah, les quiero comentar, si me ven algo blanco en los dientes, es porque me puse unos empastes, unas cositas. Unas gomitas porque tengo mis labios bien cortados por dentro. Porque como me cambié las ligas, hijo, me lastima bastante y tengo bien cortado. Por eso se me ven cosas blancas. No van a pensar que es comida. Porque las conozco como son. Las conozco. Pero bueno, vamos al puente 1. A ver cómo le hago para entrar a las oficinas de los de migración. Y decirles que pues que me regresen mi licencia. Aunque ellos se van a decir, no, se nos perdió, no sabemos dónde está, tienes que mandar a nuestro supervisor y no sé qué. Con una cosita así me van a salir y si voy a batallar mucho, mejor ya tengo que reportar como que me robaron la licencia y pues volver a sacar una nueva. Ay, Dios mío, cómo me pasan cosas. Y digo, lo malo es que voy a tener que volver a pagar para sacar la licencia. Puro gastadero de dinero, gaste y gaste y gaste y gaste, mis chicos. Ay, no, vámonos. Chicos, ya recuperé mi licencia. Ay, era lo que más me odiaba, lo que más me preocupaba, mi licencia. La verdad, Dios lo sabe que cómo me preocupaba la licencia, más que el Sentry. El Sentry me vale, pero la licencia no, la verdad. La licencia es muy importante y estaba bien preocupado. Vine aquí al puente 1 y llego, pues, o sea, no pude entrar por donde entra toda la gente, donde le checan las tarjetas y todo, porque pues tengo que ir a México y llegué sano y como que no. Entré por acá por el lado americano
Entonces estamos oficiales ahí. Dije, oiga, venga, venga. Y que van tres, cuatro oficiales. Se me ponen hacia alrededor. Como pensaban que era una amenaza. Dije, oiga, vengo porque pues el día viernes me quitaron el Sentry, me quitaron la licencia y no me llegué a mi licencia. Solamente la seguridad del auto. Dijo, ah, ok, no, venga, sígame. Me metieron ahí donde toda la gente entrega las tarjetas. Y llego, ahí está un oficial donde creo que deja, donde creo que tiene todos los documentos perdidos. Y pues ahí checó mi nombre, me preguntó, ¿cuál es tu apellido? Y le dije, pues Gausín. Y ya dijo, aquí está, ya me entregó la licencia y ya. O sea, bien fácil. Nada más que al principio se me pusieron cuatro oficiales hacia alrededor de mí. Pensaban que iba a no sé a qué. Y llego hasta que dijo, oiga, pues vengo por mi licencia. Y ya se fueron todos los oficiales y nada más uno me dijo, sí, ven, acompáñame a la oficina. Y ya fui, ya me entregaron, todo bien fácil. Y dije, a mí no me importa el centro, que me importa mi licencia. Y dije, ah, sí, aquí ya tenemos. Y me entregó, y gracias a Dios, ya tengo mi licencia. Y pues lo del Sentry, pues me dijo que tenía que marcar a la supervisora a partir del día 21. Me dio el número de teléfono de la supervisora, así que pues le voy a marcar, pero hasta a partir del 21. Y yo que le eché una hora de servicio a eso, porque dije, me voy a tardar un montón. No, oye, bien fácil, me tardé 20 minutos y ya. Pero bueno, ya tengo mi licencia, que es lo que me preocupaba. Ahora voy a ir a... Voy a ir a la seguridad, pero se abren hasta las 9. No sé, no es que tengo que ir a la seguridad fuerza a fuerza porque me aumentaron y no. Eso no me convence a mí, la verdad. Así que me voy a esperar para ir a checar eso de la seguridad. Sí, tengo que checar eso de la seguridad, así que voy a ir para... Me voy a la seguridad, pero faltan 20 minutos todavía. Así que tengo que hacer tiempo. Oigan, acabo de llegar aquí a las licencias, pero todavía me faltan 5 minutos porque abren a las 9. Así que me voy a esperar 5 minutitos y me meto. Y creo que creo que es lo único que voy a hacer y me voy a ir a trabajar. Y así es, mis chicos y mis chicas bellas. Ay. Ahora pensé que aquí estaba. De trabajo. Y me estuve una hora aquí adentro. Lo que pasa es que me dijo que había aumentado la seguridad porque va a aumentar todo. Como ustedes saben, aquí en este país hay inflación. Creo que sí, ¿no? O algo así. Los precios están incrementando bastante. La comida, la gasolina y todo. Y dijo que por eso las seguridades van a aumentar este año. Que mucho más de lo que ya había aumentado. Lo más que me pudo bajar fueron 100. Fueron $10. Pero me tuvo que aumentar el deducible. O sea, era un deducible de 1000, me tuvo que aumentar el deducible a 1500 y me bajó solamente $10. Pero dijo que sí, que todo este año iba a estar incrementándose todas las aseguranzas y todo, porque que sí iba a estar incrementando todo por... ¿cómo se llama? Y me vine a traer mi licencia, se me está olvidando la licencia otra vez. Ay, mi chico, si no es una cosa es otra. Así que, pues bajé la licencia un poquito más, $10 de perdido. Y me hice cotización con otras y me salieron 200, 300, 250. No sé por qué siempre me salen las aseguranzas tan altas a mí, altísimas que me salen. Oigan, vengo aquí a Starbucks a comprar un cafecito. A eso vengo, mis chicos y mis chicas. Me compré un frappuccino de caramelo. Tamaño grande, 20 no, grande. Y ya de aquí me voy al trabajo. Porque ya se me acercó la hora de la verdad. Dejen, voy por la lonchera atrás. Acá atrás traigo mi lonchera con mi comida. Me voy bien temprano al trabajo para vegan, comer. Y a la hora de la comida ya no como. O sea, ahorita voy y como. Me tomo mi cafecito, mi tecito. Todo bien relajado, bien tranquilo. Y ya, cuando me toca entrar, a las 11:40 me meto y ya. Ya cuando salga a las 12 ya no como. Ay, mis chicos, de aquí ando, miren. Vine por un cafecito. Mis chicos, miren, aquí estoy con mi frappuccino de caramelo. Ya casi me lo termino. Y acabo de llegar al trabajo y me estacioné bien lejos. Me estacioné hasta acá abajo. Hasta como unos 3 minutos caminando hasta la... ¿Cómo se llama? Hasta la fábrica, como unos 3 minutos estoy caminando. Bien lejos que me estacioné porque no hay estacionamiento, está bien lleno. Y pues acabo de llegar. Pero bueno, mis chicos y mis chicas, pues aquí ya me voy a despedir porque ya no voy a hacer nada. Y yo les voy a grabar hasta el siguiente fin de semana, primeramente Dios.
a ver qué hacemos. Pero pues hasta aquí termina este blog de esta semana. Y muchas gracias de todo corazón por estar al pendiente de todo lo que pasa con mi vida, de estar al pendiente de lo que digas, lo que es que me pasan a mí y lo que hago. Gracias y nos vemos hasta el siguiente. Ay, perdón, estoy pidiendo el frappuccino. Gracias de todo corazón y nos vemos hasta el siguiente fin de semana. Así que cuídense y nos vemos. Bye.